Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar otro avance. Vale, ya lleva, pero si ya sabéis, como siempre ya lleva hasta el tercer o cuarto capítulo, o a quinto incluso, no os olvidéis. Pero bueno, estamos aquí con Kabukichō Sherlock. Bueno, sí, Kabukichō Sherlock, está bien, está bien. Lo que es Sherlock Holmes, pero en el anime. Interesante. A ver, yo sinceramente, Sherlock Holmes, obviamente lo he leído algunas cosas. Vamos, no me sé la historia completa y al 100%, no. Pero, obviamente Sherlock es famoso, eso sí, por sus historias, por todo, por sus casos. Pero no he sido de esas cosas que en plan me las he leído a tope, a full, todos los misterios, no. Solo sé un poquito en general, lo veis en plan todo. Pero bueno. Ay. Perdón, que tengo sueño todavía. No sé por qué. Así, porque me levanta pronto. En fin, vamos a ver los personajes. Vamos a presentar a los personajes. Que por cierto, él ya ha visto, pero el modo historia aún no ha salido. Veremos en Twitter a ver qué tal, pero solo tenemos vídeos para el avance, así que. Poco sad. ¿Es el otro, no? No. Gracias. A ver. Bueno, vale. ¿Lo es? Era así. Oh, genial. Vale, aquí están los personajes. Vamos a ponerlos. Sherlock Holmes, pues este señor no sé qué es Sherlock Holmes, que parece un puto viejo que está un poco mal de la cabeza. Ya se parece algo al original, pero este está más loco, no lo sé. Puede ser que está más loco. Nuestro querido Watson. John J. Watson. Aquí no es una persona gordita, ni es bajito, ni es viejo, nada. Es alto, fortachudo y joven. O sea que ya mira esto. El siguiente es James Moriarty. Este no sabemos todavía mucho, sabemos que ha cumplido 15 creo, o algo así, no sé cuántos ha cumplido, la verdad, es justo en el capítulo anterior. Que está en la que vive a veces, bueno, que va a casa de Sherlock a veces, que no sé si vive ahí, creo que no, pero va muchas veces a casa de Sherlock. Es la única persona que había entrado a la casa de Sherlock, después fue Watson. Pero bueno, el siguiente es Fuyuto, que parece ser que es este tipo súper raro, de gafas, que en el capítulo anterior vino en plan de yo, en plan de what the fuck. Bueno, a ver, no era rapero, pero no iba en modo rapero, pero iba en plan un poco al estilo, en plan de un pasota. Eso sí. Pero bueno, a ver. Obviamente estos se esconden, o sea, esconden las pruebas en algunas que son supervivientes, o que a uno lleva la evidencia, ¿cómo se llama? La ventaja, y si se deshace de ellas, se recuerda a él y las deshace de ellos. Bueno, eso hizo en el primer capítulo, así que no sé. Mary Morstan. ¡Oh, Mary Morstan! Aquí está la waifu del anime, la waifu de este anime. ¿Por qué? Porque esta mujer, Watson, le ha echado la mirada a ese par de potenciales. Y pues eso. Siguiente es Lucy Monster, que yo también pensaba que era un chico. Es que parecía un chico por cara. Te juro que por la cara y por el cuerpo, por todo, parece un chico. O sea, no es que te diga que lo hayas confundido con un chico o que es una chica. Es que, literalmente, las proporciones de cara, cuerpo y todo es de hombre, no es de mujer. Por eso te dije, yo también pensé cuando el mismo Watson dice que le dice que tu hermano, y claro, ella dice que no es su hermano, es su hermana, y en plan de what, es que no lo parece, o... Solo lo que te diría es que parecía a las mujeres por la cara y por los labios, que hasta por la nariz, tío, parece un hombre, por la nariz que tiene, bueno, por la nariz no, mentira, por la nariz sí parece mujer, pero por el resto, por la proporción de la cara y todo, parece un hombre, te lo juro, parece un hombre, no una mujer. El cuello, bueno, el cuello sí, porque el cuello algunas mujeres tienen súper largo, se nota. Pero por las demás proporciones tiene un poco de hombre, ¿eh? Pero mazo. Por eso yo también la confundí con un hombre. Lo siento, Lucy. El siguiente es otro detective, que es Michael Belmont. Este viejales, creo que no ha salido, o creo que ha salido solo un capítulo nada más, en plan del caso, de un caso, resolviendo el caso. Creo. El siguiente es Toratao Kobayashi, que es el típico este de los 60, no sé, de los 70, 80, por ahí con esos pelos. Bueno, creo que un poco antes, ¿eh? El pelo. Y la señora Hacho, que es la ¿cómo se llama? ¿Puedo decirlo? Jefa del local, bueno, sí, la dueña del local. Dueño, vale, ya entendéis. Ni que él manda las misiones para los detectives. En fin, dicho esto, vamos a la historia. Que no tiene... Es que lo acabo de decir, sé que soy tonto, lo acabo de decir. Que no tiene la historia porque lo han sacado antes. Que lo han sacado antes el capítulo 3 y yo voy y lo miro ahí. ¿Por qué? Porque sí. La joya, no sex. La joya. Vale, claro. Aquí está. Ahora lo dice por si acaso no voy a decir que salga. A ver, avance ya, sí, ya lo tengo aquí, avance. Voy a ver la historia. Nada. Pues nada. Me parece que saldría 29 de octubre, sería el 3. O sea, what the fuck. O sea, que estos van con retraso. Con mazo. Bueno, en fin. Pues nada, vamos a ver el avance de aquí. Dos avances, por cierto. Bueno, disfrutadlo. Creo que me he equivocado, ¿eh? No sé si llamar así, creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que me he equivocado, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Por cierto, obviamente todo empieza por el caso de Jack el Destripador. Ya sabéis quién es nuestro querido Jack. Creo que es un avance, ¿eh? Sí, no era el avance, pues... Lo siento, así que esa parte lo cortaré. Y nada. No habéis visto nada. Bueno, no, sí, ves que luego me da el palo de recortarlo de esa parte. En fin. No habéis visto nada. Olvidad. Haced así. No hemos visto nada. Y coño, quieres poner minimizar. Vale. Disfrutad del avance. Ahora sí, disfrutad del avance. Kabukichō Sherlock 第4話お湯は基本集め Por favor, yo quiero capítulo que salga y ya somos tan males. No quería Mary, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba el hermano. Bueno, todo lo que viendo Sherlock aquí con los cascos, pero no sé, toda la ropa, no sé qué ropa lleva, claro. Watson asustado. James aquí con las entradas aquí para las normales. Ya de todo, aquí está fitando. What the fuck. No es todo. Casco. Gran cascos, ¿por qué? ¿Me va a contar la historia de James entonces? ¿Cómo conoció a Sherlock? Puede ser, ¿eh? Puede ser que nos cuente la historia de cómo James conoció a Sherlock. Estaría bien, ¿eh? Claro, que empiezas y tú dices, ¿qué hace este señor aquí? Bueno, ¿qué hace este señor? Perdón, ¿qué hace este chaval aquí? ¿Qué es Sherlock? Es en plan de, ¿what? I don't understand. No, pero en serio. Ya veremos, ojalá lo cuentes, estaría bastante bien. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Así que, vale, hasta la próxima.